Pero seguimos con lo que está relacionado a la inflación y todo lo demás. Todo esto se deriva por la inflación que existe en la República Argentina, porque los aumentos salariales se producen porque se produce el aumento en la inflación, ¿no? Y sobre esto vamos a hablar con Laura Vera, de la Asociación Amas de Casa del País, Delegación San Juan. Como ustedes saben, ellos realizan un relevamiento de precios todos los meses que nos da una pauta de la variación que hay, que se produce, y si vamos por delante, por detrás de la inflación, o cómo estamos quedando, si ganamos o perdemos con el tema de los precios y la inflación. Laura, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Omar, ¿cómo está? Bien, Laura, bueno, recurriendo una vez más a usted para que nos pinte un panorama, un pantallazo de cuáles son los números, las cifras que han arrojado el último relevamiento que han realizado desde Amas de Casa con el tema precios. Bueno, en primer lugar, contarles de que cada mes nos cuesta un poco más poder realizar estos relevamientos debido a que las marcas que tradicionalmente venimos relevando no las estamos encontrando. En particular en el mes de mayo nos pasó que marcas de aceite, de leches, de azúcar, de harinas, fue muy complicado encontrar primeras marcas, ¿no? Como detalle. Y registramos un incremento del 4,3% comparado con el mes anterior, elevando la canasta básica a 49.550 pesos, casi 50.000 pesos, claro, para una familia tipo, aclaramos nuevamente, solamente alimentos. Bueno, y esto me dice, han detectado falta de varios productos de primera necesidad, ¿no?, en las góndolas. Sí. Hay, principalmente enfocándonos en estos alimentos que decimos que, ¿por qué desabastecimiento cuando hablamos? Uh-huh. Porque las marcas no están, las habituales, uh-huh, las que consumimos o las que deberíamos consumir, y la cantidad también de productos es poca. Ocurre en el aceite, ocurre con la harina, ocurre con el azúcar y ocurre con la leche. La leche, me detengo ahí, sí, además de esta problemática, es uno de los alimentos que más ha subido y continúa subiendo, de acuerdo a lo que nuestras compañeras van viendo ya en este mes de junio. ¿Y cuáles son los otros precios que se han incrementado más? La carne vacuna un 2,9% como promedio, uh-huh, y algunos alimentos que son que no son de estación, en lo que es frutas y verduras, que han tenido un fuerte incremento, como es la papa, la cebolla. Y sí, vemos una disminución, que es lógica también por el tema de la temporada, en lo que son alimentos de hojas verdes, como acelga, espinaca, lechuga. Entonces, esto hace que haya un desequilibrio con relación a la alimentación, porque no podemos consumir lo que realmente necesitamos en virtud de estos aumentos también tan grandes de precio, y de acuerdo también a los relevamientos que hacemos en comedores, nuestras compañeras notan más aumento en lo que es la obesidad, no claro, solamente en las mujeres, sino en los niños ya también se está notando esto, bueno, producto de que se consume mucho carbohidrato. Laura, además de los incrementos que se producen en los alimentos, en la canasta básica y todo lo demás, hay que tener en cuenta que van a haber aumentos también en los servicios, por ejemplo, lo del gas, que ya va a tener un incremento del 18%, y así se suman otros servicios como la electricidad y todo lo demás, que van haciendo mella, horadando todavía mucho más los sueldos, los salarios.
Sí, por ejemplo, hace unos meses atrás nosotros hablábamos de canasta básica alimentaria y canasta básica total Sí. casi en simultáneo porque no había una gran variedad en el coeficiente que da el INDEC, que lo que nos permite a nosotras poder sacar lo que es canasta básica total, teniendo en cuenta canasta básica alimentaria, un porcentaje de canasta básica alimentaria más este coeficiente. Bueno, hace 2 meses que no lo estamos pudiendo hacer porque hay una gran variedad también en este coeficiente, producto de lo que usted menciona, ¿no? Los grandes aumentos tarifarios que ya están impactando directamente en el vivir cotidiano y que van a seguir sucediendo porque, bueno, lo de la energía eléctrica ya va a A poder repercutir, claro. repercutir. Claro, y al igual que el tema de gas, sabemos que por una cuestión lógica en esta época se consume mucho más cantidad de gas, entonces bueno, Claro. las protestas llegan más caras. Entonces, todo hace que un combo complicado, por eso hace meses que nosotros venimos diciendo de que se tienen que tomar medidas en simultáneo, porque ahora bueno, estamos con la lucha salarial, que es totalmente justa, necesaria, pero si no hay un freno a los aumentos en los alimentos, en las tarifas, una mirada que permita que estas cuestiones básicas como parte de derechos humanos sean sostenidas por las familias, bueno, vamos a tener una gran complicación. Dentro de un par de meses, nuevamente estos aumentos que se están dando van a quedar por debajo del valor de la canasta, el valor de incluso de lo que es el salario mínimo vital y móvil y todo lo demás. Entonces, tienen que tomarse medidas que vayan a la par. A propósito de eso, ¿cómo analiza el anuncio hecho hoy por el gobernador con respecto a los aumentos salariales? Está dentro de lo razonable, ¿sí? De lo que vamos midiendo en estos últimos meses. Creemos que se ha hecho un esfuerzo, un esfuerzo, esperemos por eso digo que para que el esfuerzo valga la pena, es necesario tener en cuenta también todo lo demás, porque si Claro. se hace el esfuerzo del aumento salarial, pero a la vez el tema de los precios, no sé, de los alimentos, no se está sosteniendo, y bueno, vamos a estar muy complicados, por eso nosotras hemos pedido ser parte de la mesa del agua, que está relacionado con esto que estamos hablando, porque Claro. bueno, el agua tomado en cuenta como un alimento que a la vez produce otros alimentos y ayuda en la elaboración de otros alimentos, tiene que ser tomada en cuenta con ese objetivo, ¿no? En la Claro. provincia, para garantizar más producción de alimentos, para generar trabajo y que el precio de los alimentos e industrializar incluso en San Juan no salgan más baratos. Claro, por otro lado tenemos, por ejemplo, la problemática del combustible, del gasoil, que bueno, dificulta el transporte, los fletes, se encarece, hay un montón de factores coadyuvantes que hay que ir solucionando, porque si no, llegamos, como dice usted, entramos en un círculo vicioso de nunca terminar, ¿no? Claro, por eso es tan importante volver a la producción local de alimentos, porque, o sea, ¿qué nos pasa? Que el transporte, o sea, el gasto del transporte, que significa traernos alimentos de otras provincias, Claro. influye, repercute en los precios, y también las inclemencias climáticas de otros lugares Claro. afectan el precio de los alimentos en San Juan. Entonces, en nuestra insistencia sigue estando ahí y lo venimos sosteniendo hace años, como se tiene que invertir en más producción de alimentos y esos alimentos tener la posibilidad de ser industrializados como se hacía en el siglo pasado, ¿no? Porque no es algo nuevo para San Juan. Claro. En el siglo pasado se hacía eso, se producía mucha cantidad de trigo. Y a la vez el trigo, había molinos que lo convertían en harina. Había producción de carne vacuna en otra parte, en la otra punta de la provincia, y bueno, y esa carne vacuna se consumía. Entonces, bueno, ver cómo eso
se puede hacer y que cómo el Estado tiene que intervenir para garantizar una buena alimentación. O sea, porque si no está garantizada la cantidad de alimentos que necesitamos para el consumo interno de la provincia, no estamos garantizando un derecho que tienen todos a una, al acceso a una alimentación nutritiva, Claro, ¿no? Por eso es una discusión muy profunda y hay que sentarnos y dar esa discusión. Y insisto con esto, en momentos en donde el agua nuevamente cumple un rol fundamental y en donde está en riesgo debido a la sequía, bueno, ¿en qué vamos a utilizar el agua que tenemos? Laura, le agradecemos por el contacto, le mandamos un gran abrazo, ¿eh? A ustedes, muchas gracias. Que Laura pasen buenos días. Veras, de Amas de Casa del País, Delegación San Juan, bueno, contándonos cómo van variando los precios, ¿no? Fundamentalmente, las estadísticas, los números que se registran en la provincia de San Juan.